Nosotros, PAN, ya no vamos a competir contra Morena partido. Ese ya no es nuestro reto. El PAN, la oposición en este país, nos queda claro que habremos de competir contra el gobierno, que ya no respeta elecciones. Vamos de nuevo ante un régimen que hace 20 años, cuando ellos eran oposición, cómo se quejaban del régimen en este país. ¿Qué nos decían los mismitos que hoy gobiernan? ¿Qué nos decían? Que lo peor que le podía pasar a México era un hiperpresidencialismo, que se tenía que respetar la división de poderes, que no te podías meter como gobierno en las elecciones, que no podías perseguir a tus opositores. Todo eso decían. Y mírenlos hoy, qué bonitos que se ven en la 4T. Esa es su transformación. Se transformaron en exactamente todo aquello que hace 20 años juraron combatir. Eso es la transformación de México. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Muy buenas tardes. Miren, como ustedes saben, yo siempre empiezo agradeciéndoles mucho por su tiempo, por su atención, por la gentileza de que estén el día de hoy aquí. Quiero evidentemente agradecerle a las representantes, los representantes de los medios de comunicación, porque nos ayudan a reverberar un mensaje que nosotras y nosotros consideramos muy importantes, por supuesto, para nuestro partido, pero todavía más para nuestro país, que es el que nos tiene a todas y todos aquí. Antes que nada, nuestro gran país. Yo quiero, por supuesto, también empezar agradeciéndole a quien me antecedió en la voz y que representa a los hombres y a las mujeres que llevaron a cabo este gran proceso electivo interno. No solo coincido muchísimo con tus palabras, querida presidenta, que ahorita con las propias refrendaré, pero quiero yo decirles, cuando hace meses este partido y su consejo los escogió, puso en este proceso a personas con absoluta honorabilidad, con un panismo comprobado, y les agradecemos a ustedes, a todo el equipo que mencionaste, presidenta, por todo su esfuerzo. Fue un esfuerzo amplio y se los queremos reconocer con un muy fuerte aplauso. En verdad, muchas gracias. Y quiero, por supuesto, también, antes de empezar, agradecerle a quienes fueron las mujeres y los hombres que no solo en estos 90 días de campaña, sino, primero Dios, por los próximos 3 años, habremos de dirigir el Comité Ejecutivo Nacional, aquí, donde estamos, por su esfuerzo, por su alegría. Les agradezco de verdad por todo lo que hicieron de contactar a nuestra militancia, de la que, por supuesto, ahorita más quiero hablar. Quiero agradecerles a quienes yo considero mis hermanas desde mucho antes de este proceso, y les brindemos un muy fuerte aplauso a Saraí Macías de Aguascalientes, Saraí querida, a mi querida Lili Olivares de Nuevo León, a mi querida Romina Contreras del Estado de México, y por supuesto a mis hermanos don Renán Barrera de Yucatán, Josué Guerrero de Querétaro, Eduardo Rivera de Puebla, a mi hermano don Santiago Taboada de la Ciudad de México. Él nos ayudó a convocar. Y por supuesto, le quiero agradecer a quien, en quien depositaré toda mi confianza, quien sé que hará un magnífico papel como nuestra nueva secretaria general. Un muy fuerte aplauso a la senadora Michelle González, mi querida amiga. Muy bien. Mencionaba, mi querida Anatere, que coincido profundamente con tus palabras. Mira, lo hago, se los digo a todas y todos ustedes, de verdad, ya quedó atrás nuestra campaña, nuestra contienda electoral. Ahora viene la conducción
de nuestro partido, el Partido Acción Nacional. Y en todos los lugares lo dije, y en todos los lugares lo voy a repetir porque lo creo. Y yo ya no estoy en modo candidato, estoy en modo presidente electo y lo repito porque lo creo. Yo quiero que hoy le mandemos también un muy fuerte aplauso y que en el aplauso esté el reconocimiento a lo que fue su labor panista, democrática, entregada a otra gran mujer del Partido Acción Nacional, a quien siempre habré de invitar a que forme parte de esta dirigencia porque la necesitamos, a ella y a su liderazgo. Y quiero que todas y todos, sincerísimamente, le mandemos un muy fuerte aplauso a doña Adriana Dávila, nuestra contendiente en esta. Que se los mandamos verdaderamente de corazón. Y además, es una invitación que es extensiva a las decenas de miles de panistas que votaron por ella, porque creyeron en ella. Y porque esto nos autodefine como partido político, como un partido democrático en donde decides por quién votar. Pues así de simple. Por supuesto que a todas las y los panistas que votaron por nosotros, toda mi agradecimiento y todo mi reconocimiento, pero también a quienes no. Y a todas y todos por igual habremos de buscar en esta nueva dirigencia para escuchar. Esté bonito lo que nos tengan que decir, o a lo mejor no nos guste lo que nos tengan que decir, esta dirigencia va a escuchar la voz de la militancia de Acción Nacional. Y por cierto, quiero mandar un primer mensaje hacia afuera, hacia todos los que dicen que el Partido Acción Nacional apenas si tuvo una votación de su militancia. Bueno, pues sí, nada más que a ellas y ellos les queremos decir que si consideran que fuimos muchos o poquitos, pues miren, fuimos 137 mil personas más que quien eligió a la presidenta del partido oficial. Así de simple, ningún otro partido tuvo este nivel de participación. ¿O acaso para el partido oficial su presidencia no la votaron 3,000 personas, a lo mejor solamente una? Tú ya sabes quién. En fin, yo quiero decirles el día de hoy, como lo he venido diciendo, que asumo, a mí me gusta decir así, familia, asumo, mis hermanas y hermanos, con toda responsabilidad el papel de presidente, con toda humildad, pidiendo a Dios que nos ayude a tener sabiduría para salvar a nuestro país, y habremos de tener errores, seguro. Vamos a matarnos por tener aciertos, para saber conducir al Partido Acción Nacional. Y lo vamos a hacer, insisto, no en una época de gloria. No es el año 2000. Y por eso hoy queremos decirte que en el 2024 vale todavía más que estés tú aquí. Porque eso significa que no estás aquí por un triunfo o por una moda. Estás por tu convicción de ser panista. Y cuando alguien consideras que necesita de tu ayuda es cuando más le demuestras si te interesa ayudarle. Y todas y todos los que estamos aquí vamos a estar para rescatar a nuestro Partido Acción Nacional, porque es un inmenso legado, porque es una idea que nos trasciende a nuestra individualidad, porque hubo madres y padres fundadores y fundadoras que nos dieron esta antorcha que hoy a ti y a mí nos toca preservar y después trasladarle a otras generaciones. Hoy quiero agradecerle a todas y todos nuestros adultos mayores que llevan décadas en el Partido Acción Nacional, que se merecen un inmenso aplauso que hoy quisiera darles. A todas sus mujeres, a todos sus hombres, pero principalísimamente queremos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, para compartir junto con su energía lo que habrá de ser nuestra renovación partidista. Y quiero hoy que se hagan presentes y les demos un gran aplauso a nuestros jóvenes, al Gran Acción Juvenil. En ustedes está, con ustedes vamos a trabajar. ¡Acción Juvenil! ¡Acción Juvenil!
¡Acción Juvenil! ¡Acción Juvenil! Oigan, ya que estamos en las porras, una por Acción Nacional. ¡Una! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! Y familia querida, con esta energía, yo hoy les quiero decir que fueron de los, evidentemente, muchísimos más, pero los que fueran los tres principales ejes de lo que habrá de ser esta nueva dirigencia. Miren, primero, y como bien ya se había dicho, lo primero que tenemos que hacer es unir a nuestro partido. Más allá de los discursos, yo estoy absolutamente convencido que son tales los retos que tenemos enfrente como partido de oposición en una época en la que ya no toleran a los partidos de oposición. Es tal el esfuerzo, es de tal tamaño el reto que no hay manera de pelearnos entre nosotras y nosotros. Yo entiendo que somos partido político, yo entiendo que somos seres humanos, yo entiendo que existan diferencias entre tú y yo, así como existen afectos auténticos, reales, pero no somos un club social. Nosotros somos un partido que antes que nada tiene una doctrina y que tiene metas específicas y concretas. Yo no convoco a una unidad en torno a una persona o a una dirigencia, yo te convoco, y a todas las y los panistas del país, a una unidad en torno a nuestras siglas, en torno a nuestras metas, en torno a los que tenemos otra visión de país y que no nos creemos el cuento de que este país va de maravilla. A esa unidad es a la que yo quiero convocar. Y yo también quiero que juntos tú y yo renovemos al Partido Acción Nacional. No desde una visión que decrete que todo ha estado mal. No ha estado todo mal, familia querida. Hemos tenido nuestros aciertos. Ya hubieran querido las y los panistas de los años 40, 50, tener 4 gobernaturas, tener 21 senadores, 71 diputados federales, más de 250 alcaldías. Ya hubieran querido. Y ellas y ellos sacaron adelante Acción Nacional. No todo está mal, pero también tenemos que reconocer lo que sabemos que tenemos que mejorar. Y yo lo he hecho público en muchas entrevistas y también lo digo aquí hoy con todo el sentido de humildad, ahora a nombre de Acción Nacional, a las millones de personas, de mexicanas y mexicanos en este país, que siguen confiando, o sobre todo a quienes lo hacían y dejaron de confiar en Acción Nacional, por la razón que tú quieras, a todas ellas y a todos ellos les decimos que por poder haber hecho quizá las cosas mejor, les ofrecemos una disculpa con toda humildad, con todas las ganas de recomponer nuestro diálogo con ustedes y comprometernos a intentar hacerlo mejor. Lo hacemos de corazón. Pero ¿cuáles habrán de ser las acciones concretas? No el discurso, las determinaciones concretas y cuasi inmediatas que tenga esta dirigencia para renovarnos. Miren, empezamos este evento con un acto, a mi juicio, muy simbólico. Afuera me estaban esperando en la calle varios cientos de jóvenes del PAN, y las puertas físicas del PAN, aquí en Avenida Coyoacán, junto con ellas y ellos, las abrimos a la gente. Hoy queremos decirles que el PAN está absoluta y totalmente abierto a la gente. Tenemos que reconocer que nuestra renovación está en que nunca, jamás alguien más decida si otra persona puede ser panista o no. Quien quiera ser panista por ese simple hecho, joven, mujer, hombre, adulto, por ese simple hecho ya es del PAN. Y siempre van a tener las puertas abiertas, sin burocracia, sin tramitología. ¿Quieres ser del PAN? Esta es tu casa.
y convocamos a toda la ciudadanía. Y no buscamos solo voces afines. Nos va a fortalecer que lleguen voces que sean críticas y resucitemos nuestro debate en Acción Nacional. Aunque nos tardemos hasta las 6 de la mañana en los consejos, pues es que ese es nuestro trabajo. Y el debate habrá de resurgir en Acción Nacional sin que nadie tenga la voz de la verdad. Simplemente tener un ejercicio dialéctico para llegar a la mejor síntesis que como partido podamos llegar. Y como también lo dije, y hoy lo digo, y este es mi más importante mensaje para quienes nos escuchan allá afuera, y quizás sobre todo para este gobierno. Este segundo piso de lo que ellos se autodenominan como 4T. Esta dirigencia viene a ganar elecciones. No venimos a ver qué testimonio damos. Esta dirigencia viene a ganar elecciones. Y entendiendo que ganar elecciones no solo es para presumir números. Esa no es la meta de Acción Nacional. ¿Cuántas diputaciones, cuántas alcaldías ganaste? Es la meta de Acción Nacional. Una vez que obtuviste esos espacios, ¿cómo vas a servirle a la gente? Por eso y para eso es que habremos de ganar elecciones. Y se los decimos, sabemos perfectamente a qué nos habremos de enfrentar. Así sin ingenuidades. Para que nos escuchen y nos escuchen clarito. Primero, nosotros PAN ya no vamos a competir contra Morena partido. Ese ya no es nuestro reto. El PAN, la oposición en este país, nos queda claro que habremos de competir contra el gobierno, que ya no respeta elecciones. Vamos de nuevo ante un régimen. Un régimen que hace 20 años, cuando ellos eran oposición, ¡ah, cómo se quejaban del régimen en este país! ¿Qué nos decían los mismitos que hoy gobiernan? ¿Qué nos decían? Que lo peor que le podía pasar a México era un hiperpresidencialismo, que se tenía que respetar la división de poderes, que no te podías meter como gobierno en las elecciones, que no podías perseguir a tus opositores. Todo eso decían. Y mírenlos hoy. Qué bonitos que se ven en la 4T. Esa es su transformación. Se transformaron en exactamente todo aquello que hace 20 años juraron combatir. Eso es la transformación de México. Y también se los queremos decir. Nos vamos a enfrentar ante un régimen, como les decía, que ya no tolera que pensemos distinto. Ya no lo tolera. Miren, los comparto. Bueno, a lo mejor ya se enteraron. Ni me habían dado mi constancia. Estoy a 3 días de que haya sido la elección y ya llevo 3 mañaneras al hilo. Muy bien. Vamos bien. Haciendo señalamientos, fíjense bien familia, haciendo señalamientos que no van a poder probar jamás. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. El día de hoy, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le hablo con absolutamente todo mi respeto, a su investidura, que su investidura primero es la de ser una dama y además ser la presidenta. Con todo mi respeto a su investidura, pero hoy le digo, y si me lo permiten, a nombre de todas y todos nosotros. Ella hoy dijo que a ella no le corresponderán las denuncias penales. Qué bueno que nos lo aclara. Qué bueno, ya lo sabíamos. Que a ella lo que le corresponden son las denuncias públicas de las irregularidades que suceden en este país. Bueno, además de saludarla y mandarle bendiciones, hoy le preguntamos que esperamos sus denuncias públicas respecto a los miles de millones de pesos desviados en Segalmex. Hoy queremos saber su posicionamiento y su denuncia pública sobre los contratos del Tren Maya.
sobre los sobres repletos de dinero a familiares de ya sabes quién. Hoy esperamos su denuncia pública porque ella dijo que ese es su papel. Sobre la inseguridad y los balazos que llevan semanas en Sinaloa. Presidenta, si ese es su papel, el de la denuncia pública, esperamos su denuncia pública con respecto a esto y todo lo que lleva sucediendo en este país desde hace 6 años. Y si menciono desde hace 6 años, es porque ellos mismos han definido que este es un segundo piso del mismo gobierno. Entonces, que respondan por este gobierno que llevan 6 años. Y que así sea. Y también les mandamos un mensaje. Miren, con toda nuestra responsabilidad, con toda nuestra cortesía, no me van a oír a mí decir una grosería jamás. Jamás me van a escuchar levantarle la voz a una mujer, mucho menos a quien es nuestra presidenta. Pero sí se lo queremos decir. Si lo que creía es que con mencionarme en la mañanera me habrán de intimidar, ahí sí significa que no tienen ni idea de quién soy yo. Pero ni la más mínima idea. Porque al PAN, a las mujeres y a los hombres del PAN, tengamos lo que tengamos enfrente, jamás nos van a intimidar. Llevamos 85 años sin ser intimidados y jamás nos habrán de doblegar y mucho menos silenciar, porque la voz de Acción Nacional por siempre, más allá de ti o de mí, por nuestro colectivo siempre habrá de existir. Y quiero concluir diciéndoles, mis hermanas y hermanos de Acción Nacional, muchos consideran que el pronóstico es nuestro declive, que vamos a la deriva, que ya no hay nada que hacer. A todas esas voces yo les digo, nos desahucian cada 3 años. Con cada elección estamos al borde del abismo. Con cada 3 años estamos a punto de desaparecer. Acción Nacional no va a desaparecer jamás. Yo estoy convencido que podemos levantar a nuestro partido si antes que nada tú y yo creemos en nosotros. Si creemos en Acción Nacional, en su doctrina, en su historia, en sus metas. Si, como les decía, creemos que nuestra causa es que exista el bien común. Si eso nos motiva, si nos mueve a evitar el dolor evitable. Si lo que nos inspira es que todas las personas tengan una vida digna. Si eso es lo que día con día nos inspira, vamos a levantar Acción Nacional. Y como yo siempre lo he dicho, y siempre lo repetiré, quizá esta sea en esta ocasión la última vez, porque lo hice en toda mi campaña. No creo que haya mejor frase que la que en momentos muy similares acuñara un gran panista, don Manuel J. Cloutier, nuestro queridísimo Maquío, cuando a él le preguntaban si es que el PAN en 1988 ya estaba derrotado. Hoy hacemos nuestras, inscritas en nuestro corazón, sus palabras. Cuando respondió, y lo parafraseo, por supuesto que el PAN no está derrotado, porque solo está derrotado el que ha dejado de luchar. Y tú y yo nunca vamos a dejar de luchar por ti, por tus seres queridos y por nuestro gran país. Que Dios los bendiga y que viva Acción Nacional. ¡Que viva México! Muchas gracias, bendiciones.